Bienvenidos de nuevo a este programa de la Escuela Sabática Viva que estamos estudiando este trimestre el Evangelio de Juan. El título de la lección de esta semana, Más Testimonios sobre Jesús. ¿Qué tal ha ido la semana, Lin? Bastante bien, eh, a tope. Y bueno, aquí ya de vuelta una vez más para estudiar la palabra de Dios. Qué bien, Claudia. Tú también has tenido excelente, mucho. Excelente, sí. excelente. Una semana muy buena y de agradecimiento. Yo sé que me estáis envidiando, pero yo he tenido una semana tranquilísima, relajada. <laughs> he disfrutado mucho, muy bien, de verdad. Y además leyendo los textos sobre el tema, me he quedado muy satisfecho y me ha hecho mucho bien. ¿eh? Yo espero que el Espíritu Santo abra nos ayude a saber transmitir a todos nuestros oyentes la clase de Dios que tenemos, que siempre nos está buscando. Y para eso vamos a pedir al Señor que, que nos, guíe. nos acompañe en la oración. ¿no? Querido Padre Celestial, venimos ante ti para implorar tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que nos haga entender tu palabra para alabarte y glorificarte, Señor. Muéstranos al Hijo mediante tu palabra y ayúdanos a que otros también lo puedan ver y descubrir mediante este debate y este estudio que estamos teniendo aquí, Señor. En tu nombre te lo hemos pedido. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana no, no es nueva, sino que, como el mismo título lo dice, más testimonios sobre Jesús. Es un repaso más o menos de los temas anteriores que, que hemos tenido. Pero sobre todo eh, me gusta porque llevan a un mismo punto. Y es al versículo eh, de memoria que tenemos esta semana, Juan 12, 32. Os invito a leerlo. Y dice, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Uh -huh. Y creo que de eso se trata el Evangelio de Juan. Como hemos visto hasta ahora, eh, Juan está enfocando... Todo a Cristo. Sí, sí. Todas las experiencias, todo, todos los encuentros que tienen los diferentes personajes, los milagros que hemos visto, todos nos enfocan a Cristo. Y no solo eso, sino que el Evangelio de Juan no solo se limita a decir cosas asombrosas de Jesús, sino que nos ha mostrado hasta ahora quién es Jesús por los milagros y las señales que él hacía. Con otras palabras, Jesús respaldaba sus palabras con acciones que probaban... ¿Quién era? Su divinidad. Sí. sí. No era un charlatán que decía, yo soy el Cristo, sino que él mismo lo demostraba con actos. ¿Cuán importante es eso? Me gusta mucho el texto de memorizar, porque dice que yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a mí mismo a todos los pueblos. Cristo hace, se digna de ofrecer su amor a todo aquel que se para a contemplar qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Porque a todos los, que, a todos los pueblos, pero no todos van a creer en Él, a todos los que se van a parar a mirar hacia la cruz. Y, y este tipo de atraimiento que Jesús ofrece es un atraimiento que proviene del amor. Eh, cuando tú contemplas la cruz... Y comprendes que alguien pagó en tu lugar lo que tú eras eh, deudor por hacer, ahí sí que te sientes atraído por esta persona. Y, y este es el tipo de atraimiento que, que Jesús propone: este atraimiento que viene desde el amor. Eh, y cuando tú sientes amor por alguien que te ha hecho este bien, verdaderamente estás feliz, estás bienaventurado. Bien, 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 bien en, en la trayectoria de estas seis lecciones hemos visto. Pues, una serie de milagros que han ocurrido, ¿eh? pero Ajá. podemos observar que eh, parece como que comienza una división ¿eh? entre el pueblo, ¿verdad? Porque si os fijáis, os acordáis, la curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos dirigentes. ¿Sí? ¿eh? La discusión en Café Rau entre la alimentación de los 5.000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección del Lázaro crea fe en algunos pero desencanar en otros una hostilidad que conducirá al juicio y persecución de Jesús. Es decir, Jesús no deja indiferente. Así es. O le amas o no. O ¿eh? le odias. Es. Y, y de alguna manera es lo que se está produciendo en, en, en este comienzo de su misión, ¿no? en, en el dar a conocer realmente quién es, ¿eh? que es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Pero me gustó mucho la idea de... De Claudia, que dijo que la salvación es para todos. Uh -huh. O sea, cuando Cristo murió, murió para todos y, y ofreció la salvación a todos. Ahora pues es decisión nuestra si queremos eh, ser parte de esa bendición que Él nos ofreció en la cruz. No todos lo aceptan, claro. pero ahí está para todos. Muy bien. Hay un testigo que da un testimonio muy elocuente, ¿no? uh -huh. que es Juan el Bautista. Uh -huh. El apóstol Juan, cuando escribe sobre él, lo hace de una manera que nos revela la calidad de persona y de cristiano que era, que era Juan el Bautista. ¿no? Porque de alguna manera él se define desde el principio como el enviado. ¿eh? En el versículo 28 de Juan 3, ahí lo leemos claramente, soy el enviado delante de él ¿eh? ¿Sí? para preparar su camino. ¿vale? ¿Eh? Y, y luego... A mí me admira en el versículo 30, ahí mismo si, si lo tienes lo, sí, sí. lo puedes leer si quieres porque es emocionante. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es que lo tenía tan claro cuál era su misión. Era preparar, anunciarle, preparar un grupo que de alguna manera estuviera ya casi listo para que en cuanto apareciese el Maestro, Cristo en este caso, él le siguiera. ¿no? Y no lo toma como algo negativo, como algo... Que, que lo hace de menos, sino como todo lo contrario. ¿eh? ¿Cuánto tenemos que aprender de, de este hombre que, que sabía que lo importante no era él, sino el mensaje que estaba dando para preparar a la gente para recibir al maestro, que era el que de alguna manera lo enviaba? ¿eh? Y qué bien desempeña su papel, uh -huh. ¿no? Pero fíjate la humildad de Juan el Bautista, porque en ese tiempo Juan el Bautista tenía tanta fama que que todo el mundo estaba alrededor de él. Y Jesús apareció, le empezó a quitar discípulos, le empezó a quitar de la fama, pero a pesar de eso, él dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya, porque todos tienen que ir a Jesús. Él tenía claro que él era el amigo del esposo. Y me gusta como en el versículo 29 aquí mismo dice, el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi... Mi gozo está completo. Uh -huh. Él sabía, como tú bien has dicho, su papel y su rol, y sabía que él no era el esposo. Uh -huh. No se podía robar el protagonismo. protagonismo. Exacto. Sí, sí. Exacto. sí, es que además se produce aquí una, una escena que, que vienen sus discípulos y dicen: Oye, que, que, que se van, Estos que están se, haciendo... se están yendo con Jesús. Sí. ¿eh? Sí. Como diciendo, Oye, que, que nos está ganando la partida, ¿no? Sí. Que, que, que pasa? Espabilate, ¿no? Que ahí... Están perdiendo discípulos. Cuando, cuando Juan es lo que le dice, no, 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 es necesario que crezca y que yo, que yo disminuya. ¿eh? Con el testimonio de Juan apuntándose a Jesús, se enfatiza de nuevo la idea del testimonio. ¿eh? Sí. Todos nosotros tenemos una misión de testimonio. Así es. ¿eh? Sobre todo ahora que sabemos que los tiempos eh, están muy cercanos al tiempo del fin. Y que somos nosotros los que podemos testificar en nombre de Cristo. No perdamos de vista esa misión que desde siempre nos la ha dado el Señor. ¿eh? Porque, ¿sabéis una cosa? Que, como tú has dicho antes, el ser humano puede elegir o seguir a Cristo o no seguirlo. Pero esa decisión tiene sus consecuencias. Claro. El que decida seguir a Cristo va a ser salvo. Sí. El que decida rechazarlo, todo el peso de la ley va a caer sobre él. Eh? Y andará en la manera de la salvación, porque elegir a Cristo es querer dejarte de cambiar. Uh -huh. e, y este testimonio es el que en realidad va a tener efecto en los demás, porque tú puedes decir muchas cosas, pero no vivirlas. Así como eh, Juan podría decir, yo soy la voz que clama. Pero cuando vienen a decirle, estás perdiendo, él dijera, ay, ¿y eso? Y él no dice, no, yo tengo que menguar. Yo, yo me entiendo, esta es mi misión. Y tengo que quedarme que más pequeñito para que él se vea bien, yo me gozo con él, porque en realidad esta es la obra que tenía que, que ocurrir. Sí, sí. Y él entendía su misión. De hecho, los judíos anhelaban la llegada de Mesías. Ellos estaban expectantes porque estaban hartos, querían ser liberados, querían eh, vivir una vida de libertad, querían soñar con todo lo que Dios ha prometido. Claro, aunque ellos no ponían nada de su parte, querían gozarse de las promesas y de todo esto, pero recordamos que cada vez que han sido eh, invadidos o cada vez que han, han, han caído en cautiverio era por desobediencia por dejar de, de estar con Dios y buscar una adoración idólatra. Entonces, si tú es lo que decides hacer, pues yo te dejo, porque a la fuerza no te voy a tener, porque dice, voy a atraer a todos a mí mismo. ¿Cómo? Con el amor. Es la única forma en la que Dios quiere convencernos de que Él es el bueno. Y que si seguimos en, en el gobierno suyo, pues hay que cambiar algunas cosas porque no podemos seguir viviendo como antes. Pero fíjate que, que Juan, el Bautista, es el primero, de alguna manera, que define al Mesías como el Cordero de Dios. Sí. Es, es que ahí está rompiendo todos los esquemas, ¿no? Es, uh -huh. es, ojo, que, que el, el Mesías no es tal y como vosotros lo planteáis, ¿no? Sí. Por eso yo creo que, que el apóstol Juan en su Evangelio... Lo significó tanto, ¿no? Porque quiso cambiar su comprensión del Mesías para que pudieran reconocer a Jesús. Porque es que si no iba a ser imposible que el pueblo eh, reconociese a Jesús porque esperaban otro tipo de Mesías. Así ¿vale? es. Nunca Cristo iba a venir como un líder político ni militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Y esos sabían que iba a ser difícil que fuera aceptado. De hecho, Prácticamente no, no fue aceptado, no por, por, por la gran mayoría pero, sí, no fue sí, aceptado. Sí, sí. ¿eh? Me gustaría dar lectura a estos textos que sacan en evidencia todo esto, como lo dejó Juan escrito, dice, y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos a ver que Jesús, eh, a, a ver a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Mira cómo reitera su testimonio, cómo entiende la misión como no desiste del rechazo porque juan tampoco estaba aprobado era admirado pero los, los, dirigentes, los, dirigentes, los dirigentes sí sí no lo los mucho, fariseos no, 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 todos no. los que estaban en, en, en esta posición religiosa de, de autoridad pues descatalogaban su trabajo tú quién eres eres el profeta tú eres elías autoridad. quién te ha mandado a ti a hacer todas estas cosas y él dice yo no soy yo no soy yo no soy el mesías el mesías es este. Pero fíjate que me gusta mucho el hecho de que Juan el Bautista enfatiza que yo no lo conocía. Uh -huh. Y repite en el versículo 31, y yo no lo conocía. En el versículo 33 nuevamente, yo no lo conocía. Pero en el versículo 34 dice, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Es como un proceso donde Juan el Bautista se relaciona con el, con el Mesías de tal manera que... Ahora lo conozco y lo veo. Y os testifico porque lo he experimentado, lo he conocido, lo he palpado, lo, lo, lo he vivido. Y además dice: el que me mandó a hacer todo este trabajo me dijo: este es. Claro, claro el Padre. El Padre, eh, el Juan, el que, el que entiende la misión que tiene. Por eso no se molesta cuando, cuando le dicen: oye, que este está bautizando. Ni siquiera claro. bautizaba a Jesús. Si vamos al texto bíblico, no era Jesús el que bautizaba, sino eran los discípulos. Pero. Él entendió muy bien qué bueno es saber posicionarte en el trabajo del Evangelio. No, no pensar que tú eres el mismo eh, Dios cuando estás llevando el mensaje, mm -hmm. sino que tú eres un mensajero. Sí, pero me gusta el hecho de que Juan, por ejemplo, enfatiza la parte práctica. O sea, sí. no es mera teoría, sino que es una relación práctica con Jesús. Todos los milagros que estamos viendo y que estamos estudiando son milagros que hoy en día Jesús puede hacer en nuestras vidas. O sea, esto no es que sucedió hace dos mil años y nosotros aquí estamos eh, viendo a ver qué es lo que hizo Jesús, no, sino que todos estos milagros que estamos viendo, todas estas enseñanzas, Jesús las puede hacer en nuestras vidas, porque Él, es, él vive hoy, Él vive en nosotros y con nosotros y desea, así como Juan el Bautista, que lo experimentemos, que, que hablemos con él, que lo busquemos, que tengamos experiencias como la del paralítico, como experiencias extraordinarias, que levantemos muertos, porque Jesús dice que cosas mayores que las mías haréis de eso se trata el evangelio Sí pero fíjate que aquí como te has dicho antes eh, Juan Albert se va al punto ¿no? va a, a lo principal ¿eh? y lo que nos está diciendo es que el conocimiento de que Jesús es el Cristo que viene de Dios mismo a través del poder de convicción de su espíritu es lo que realmente va a salvar la sí. salvación no proviene de la filosofía humana no. de la ciencia o del aprendizaje superior. Viene solamente de Dios a un corazón rendido en fe y obediencia a Jesús. ¿eh? Esa es la clave. Todo lo demás es puro revestimiento. ¿eh? Claro. Por eso es tan importante el, el acudir a Cristo con la sensación de que deseas aprender, que deseas descubrir y que deseas aceptar. ¿eh? Sí. Hay un momento en mi vida que me acuerdo que antes de que llegara a la iglesia adventista eh, nosotros junto a mis padres fuimos evangélicos un año y antes de ello ortodoxos. Bueno, hay una larga historia por detrás, recorrido. pero recorrido. sí un gran recorrido. Pero hay un detalle interesante que me acuerdo que yo cogía la Biblia la leía pero no entendía literalmente. O sea, yo cogía no sé como que sentía que tenía un velo que había algo que no me permitía entender las escrituras. Y cuando yo llegué a la iglesia adventista empecé a a conocer el espíritu de profecía. No sé, hay mucha gente que he oído que tiene reticencia a Ellen White, pero es que es tan preciosa porque todos sus libros, no hay ningún libro que se exalte a sí mismo, sino que todo exalta a Cristo y todo te lleva a Cristo. Y yo llegué a la iglesia, cogí el deseo de todas las gentes, este libro tan maravilloso que lo estamos utilizando mucho en estas lecciones, y, y fue leerlo junto con la Biblia y se me abrió... Uf, se te despejó Sent, sí sentí como que el, el velo que me sí, sí. ocultaba y no me dejaba entender la Biblia desaparecía sí. y era llamada tras llamada a mi madre a mi padre papá papá mira lo que he descubierto en la Biblia Uah, es que Dios es tan increíble y es que de eso se trata el Evangelio sí, eh, sí, tener sí. esa comunión con Jesús y que él produzca el nuevo nacimiento como un uh -huh. Nicodemo sí sí hay un momento importante en el ministerio de Cristo que es cuando multiplicas en la multiplicación de los panes, ¿verdad? Uh -huh. qué cosa curiosa. En ese momento estaban dispuestos a, a coronar al rey. Eh? Fíjate tú, el gran milagro, ¿no? Y sin embargo Jesús tomó una determinación un poco de, de no dejarse coronar y desaparecer un poco, ¿no? Y, y luego eh, en Cafarnaúm, en la sinagoga, eh, trata de explicar eh, un poquito lo del sentido del pan de la vida, ¿verdad? Y es cuando les dice: yo soy el pan de vida. Ahí les explica con más detalle que este pan es su carne que da para la vida del mundo. ¿eh? Y esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Aquí es cuando empiezan realmente a percatarse de que Jesús no es el Mesías tal y como ellos lo esperan, sino que es otro que les está ofreciendo algo mucho mejor pero que no sé si no lo saben valorar o no lo entienden del todo, ¿eh? porque no encajaba con el molde producido por el pensamiento terrenal y que durante tantos cientos de años habían estado, de alguna forma, creando. ¿no? Pero qué triste, ¿no? Tanto tiempo llevas esperando al Salvador y cuando llega el Salvador no, no lo, lo reconoces. Pero no es más, dice, que a partir de ese momento muchos de sus seguidores desaparecieron. Esto duele mucho, ¿no? Cuando, cuando uno pone todo su, todo su esfuerzo y, y, y ve que casi las cosas no salen para nada bien. Pero Jesús persevera, sabía a lo que se tenía que enfrentar, él, él comprendió su, su misión y, claro, viene a cambiar esta mentalidad que las personas tenían de forma distorsionada esta impresión que ellos tenían de forma distorsionada sobre el Padre y sobre la misión de, del Mesías. Ese detalle que has comentado es como un zarandeo que Jesús hace. Y, y me llama la atención el hecho de que muchas veces Dios permite zarandear nuestra vida para que nos demos cuenta de lo que está hecho nuestra fe. Porque es en los momentos de dificultad donde realmente se ve de lo que, lo que vale nuestra fe. Es muy fácil decir yo creo en Jesús. Yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero en el momento la dificultad, cuando no entiendes lo que estás pasando, decir que crees en Dios, ahí, ahí es. Es difícil. Sí. ¿eh? Pero fíjate, si ocurrió esa especie de sandeo, como tú dices, que incluso Jesús llega a preguntarle a sus propios discípulos: ¿Y vosotros qué creéis? ¿Eh? Porque la situación se puso complicada, ¿eh? Sí, y qué sí. bonita re respuesta la de Pedro. La ¿no? de Pedro. <ríe> <Qué> <ríe> Él era pronto para responder tanto bien como mal. <laughs> sí. Pues sí. De repente lávame los pies, la cabeza, todo lo que hay. Y de repente dice, Si sí, tú eres. ¿La podemos leer? Porque es fundamental. Es Juan 6, 68 y 69. ¿La yo? Sí. sí vale. Tú tienes, ¿eh? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente. Qué declaración tan tan preciosa, ¿no? Y tranquilizadora. Sí, no sí, sé sí, qué sí. Cristo ¿a quién, ¿A quién iremos? Sí, A quién iremos? Pero fíjate que ellos también tenían todo su derecho para irse. Pero el, el hecho de que permanecieron pudieron ver después la gloria de Dios. No Los sí. que se fueron no vieron nada. Han, claro. perdido, han perdido la oportunidad. Sí, no sabemos nada. Y fíjate que 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 no lo tenían claro del todo los discípulos. No, no, Yo creo no. que ahí decidieron quedarse por fe. O... Sí. No, no lo sé, porque no, no entendían perfectamente cómo, cómo iba a resolver eso. ¿no? Esta pregunta deberíamos de hacernos nosotros todos los días. ¿A quién iremos? ¿A dónde podemos ir para resolver los problemas que tenemos en nuestra vida? Eh, ¿Quién puede resolver nuestros problemas? Pues así como Pedro vamos a quedarnos porque Él tiene la respuesta y la solución para nuestra vida, porque Él es el Hijo de Dios, uh -huh. que puede levantar todo peso que nos abrume, toda situación que nos destroce por sí, dentro. Sí, pero es eh, el empeño de, del apóstol Juan de remarcar quién es el Cristo, quién es el Mesías. Y ahora recurre al Padre. Eso también, es, el testimonio ¿eh? del Padre, ah, es. que es muy bonito. Y y por ejemplo, se encuentra en eh, Juan 5.36, uh -huh. hay un texto muy bonito que dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Es decir, que Jesús es vinculado al Padre con las obras y los milagros que ha, eh, que ha realizado. Uh -huh. Y hay otros dos textos donde el Padre da testimonio de, de Jesús. Y me gustaría mencionarlo bueno. porque creo que es clave para entender el Evangelio de Juan. Eh, el primero aparece en Mateo 3.17. Que dice, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Uh -huh. Que es en el relato del bautismo. Eso es. Y luego aparece en el relato de la transfiguración, en Mateo 17, 5, donde dice, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. Y me llama la atención esta frase. Porque en esta frase muestra eh, las dos facetas de Jesús. Eh, la primera, que es, Este es mi Hijo amado, es una frase que está acogida de Salmo 2, versículo 7, que saca en evidencia al Rey conquistador. Y la segunda, donde dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, lo saca de Isaías 42, el hijo, uh -huh. el siervo sufriente. Por lo tanto, el Padre presenta a los discípulos y bueno, y a toda la gente que le estaba escuchando en el bautismo que Jesús era el rey conquistador, pero también era el siervo sufriente. Y hemos visto que a lo largo del Evangelio, como que a los judíos les gustaba solo la faceta del rey conquistador, que lo querían coronar como rey, pero Jesús huía de eso. Porque él sabía que no era el momento, sino que era el momento de ser siervo sufriente. Y fíjate que, que ahí se produce esos textos que has leído, que es en el momento del bautismo de Cristo. Se rejuntan, por decirlo de alguna manera, la figura del Padre, la del Espíritu, acompañando al Hijo. Porque justo ahí comienza el que su, su vida pública, su ministerio uh -huh. público. ¿eh? Ahí comienza realmente la labor en la que se va a dar a conocer y va a atraer a los demás. ¿no? Y qué bonito empezar. Con esta figura, la divinidad, el equipo loí juntos. Sí, interesante es que hay más testimonios. Hay testimonios de la multitud uh -huh. y unos creían, otros no creían. Y, y quedaron bastante impactados por las palabras que Jesús dijo. Me gustaría solo resaltar dos versículos, el versículo 37 y 38 del, del capítulo 7. Dice, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dicen las escrituras, el que cree en mí ríos de agua viva brotarán de su corazón. Uh -huh. Estas palabras llevó a la reflexión a la multitud y unos empezaron a pensar, este será Mesías, ha hecho demasiadas señales. Pero otros dijeron, ah, no, pues este es de Galilea, conocemos a sus padres. Lo importante que es eh, ubicarte correctamente en la información, porque aunque era de Galilea, esto no quería decir que él no era Mesías, pero si desconoces información, puedes caerte en esta multitud que se deja influir por los demás, no toma decisiones por sí mismos. Desde luego hay que decir que los de Galilea no debían de tener muy buena fama. ¿eh? Eso sí, Porque... creo yo. Sí, muy bien. Si me permitís, me gustaría concluir con una frase que dice los discípulos, dice la lección, la sola idea de perder a Cristo de sus almas los llenaba de temor y dolor. Estar des desprovistos de un Salvador, era estar a la deriva en un mar oscuro y tempestuoso. Ellos preferían perderse a que estar sin Cristo. No nos sirve nada todo lo que tenemos si no tenemos a Cristo. Si estamos vivos, gracias a Cristo. Yo tengo otra frase que dice, los discípulos habían encontrado más paz y alegría desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. Ah, qué bonito. Eh? Y eso yo creo que es lo que cada cristiano puede, puede sentir cuando realmente acepta a Cristo como su Salvador personal. Mm? Así es. Muy bien, se nos acaba el tiempo, siempre vamos justitos. Eh? Muchas gracias de nuevo. A ti, eh? a ti también. Cada día a es un privilegio y os espero la semana próxima. Eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.